doing today? Welcome to English class today. How are you doing? From which parts of Colombia are you visiting us today? Very interesting that we have different students from Talaiga Nuevo. Everybody's watching it as there. Okay. So guys, before we start today's class, remember, like us in social media, like Facebook and Twitter. Subscribe in the YouTube channel and follow us. Click subscribe and also follow in YouTube. Okay? Good. So to start today's class, I'm doing fine, thank you, Classical, and thank you, Elias. So, to start today's class, today we're going to be talking about the prepositions, okay? I want to remember something. Quiero recordarles algo, yes, porfis, chicos, yo sé que es difícil ahí con el chat, pero porfis, intentemos no escribir cosas cuando no es necesario. Porque me distrae mucho y entonces me desconcentro y se me olvida el tema, a mí me pasa eso, siento, tengo de pollo. Entonces, por favor, intentemos no escribir un montón. ¿Listo? Entonces empecemos, the prepositions. Prepositions are one of the parts in English that are difficult to learn. So, to us, because there is sometimes not a direct translation from English to Spanish. Entonces, las preposiciones son unas partes del inglés que más nos cuesta aprender a las personas que hablamos español, porque una preposición puede tener, digamos que la traducción es varias preposiciones, o hay unas que no tienen exacta. Entonces, como que nos cuesta un poquito de trabajo aprender preposiciones. Y también, pues acá tenemos preposiciones en el inglés que se pueden utilizar para tiempo, lugar, para las dos cosas. Entonces eso hace que nos confundamos. ¿Cuándo lo utilizo para tiempo? ¿Cuándo lo utilizo para lugar? ¿Cuándo no? ¿Sí? Entonces vamos a mirar las tres preposiciones más importantes, o digamos, las que más se usan y las que al mismo tiempo cuesta más trabajo. ¿Listo? Entonces tenemos las preposiciones in, at y on. Entonces, la preposición in tiene el significado en, dentro o dentro de. ¿Listo? Y se puede utilizar para lugar y para tiempo. ¿Ok? Ok. ¿Todavía se escucha entrecortado? Hay personas que lo escuchan bien, otras personas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a volvernos. Bueno, listo. Bueno, entonces dice, las preposiciones son una de las partes del inglés que más nos cuesta aprender a los hablantes de lengua española porque la traducción directa a menudo es posible. ¿Listo? Dice, las preposiciones pueden ser traducidas de manera distinta según la situación y el contexto de su uso. Y eso es lo que hace que sea difícil entender las preposiciones a veces o que nos cuesten un poquito de trabajo. Por ello, recomendable memorizar las diferentes variaciones y los usos dependiendo de si hablamos de preposiciones de lugar, de movimiento, de tiempo, que son los tipos de preposiciones que hay. Y entonces, hay unas preposiciones que se repiten en el tiempo y en el lugar, o sea, que se usan como preposiciones de tiempo, como preposiciones de lugar, dependiendo de la situación. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí hay una nota, las preposiciones siempre van seguidas por un sustantivo y no por un verbo. ¿Eh? Las preposiciones van seguidas por un sustantivo, no por un verbo. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver hoy tres preposiciones nomás, que son las tres preposiciones que más se usan y las tres preposiciones que más nos sacan canas, ¿listo? En inglés, que son las preposiciones in, at y on. ¿Listo? Entonces, tenemos in. Vamos a empezar con in. Dice, in, el significado puede ser en, dentro o dentro de. ¿Listo? Entonces, tenemos el primer uso, que es el uso para el lugar.
Se usa para indicar tanto espacios cerrados como espacios abiertos. ¿Listo? Lo utilizamos para indicar que algo está dentro de una cosa, en un lugar cerrado o en el interior de algo físicamente. Sin embargo, como también se utiliza para indicar cuando estamos en un lugar geográfico. Entonces, ojo, in como preposición de lugar. Se utiliza cuando estamos dentro, cuando hay algo dentro de otra cosa, cuando se está en un lugar cerrado, en el interior de algo físicamente, en un lugar geográfico. ¿Listo? Entonces veamos los ejemplos. I live in Brighton. Yo vivo en Brighton. The cat is in the box. Gato. En la caja. I found your address in the phone book. Encontré tu dirección. Phonebook in Spanish, my students, en la guía telefónica. Entonces encontré tu dirección en la guía telefónica. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, la dirección está dentro de la guía telefónica. Y my parents arrived in France on Monday. Entonces, si se dan cuenta, cuando son lugares geográficos, yo no digo on France o at France, digo in France. ¿Listo? En un lugar geográfico utilizo in. Porque me he dado cuenta que más que todo con los lugares geográficos, a veces la gente a veces utiliza on o utiliza otro. ¿Listo? Vamos a ver in como uso de tiempo. ¿Listo? Entonces, tiempo. Lo utilizamos con meses, años, épocas, partes del día y periodos de tiempo. Entonces dice, I went to Mexico in May. ¿Listo? Entonces no lo utilizamos para fechas. Ojo, porque una fecha es el mes y el día. Para eso utilizamos otra. Aquí con in lo utilizamos para los meses. Entonces, in January, in February, siempre in con los meses. Con los años. She was born in 1976. ¿Listo? Con las épocas. Entonces, in the 70s, en los 70s, en los 60s. ¿Listo? Entonces utilizamos in con las épocas. Las partes del día. I always run in the mornings. Yo siempre corro en las mañanas. Entonces, para decir en las mañanas, utilizo in. ¿Listo? Y para periodos de tiempo. I will see him in a week. Lo veré en una semana. ¿Listo? Muy bien lo que dice Diego. In summer. ¿Listo? Porque es como un periodo de tiempo. Summer is a period of time. Week is a period of time. Month also. ¿Listo? Entonces ya tenemos in como preposición de lugar y como preposición de tiempo. Pasemos a la siguiente. Tenemos at. Entonces, at. Significado en, a, al, cerca de o tocando. ¿Listo? Tocando algo. No, Elías, no utilizamos. Ah, bueno, in the 20th century or in the 21st century. En el siglo XXI, sí. Pero el 21 de no lo utilizamos con. ¿Listo? Ok. Entonces, at como uso de lugar. Se usa cuando alguien está o algo delante de edificios como casas, aeropuertos, universidades. Para acontecimientos como reuniones, fiestas, conciertos, deportes, etc. Antes de top, bottom, the end of, and arrive. ¿Listo? Entonces tenemos at the top, en la parte superior, at the bottom, en la parte inferior, at the end, al final de, at arrive, or at arrival. Entonces, como llegada, ¿no? Y cuando nos referimos a lugares que no sean ciudades o países. Cuando nos referimos a lugares que no son ciudades o países. Entonces vamos a ver. He is at home. Él está en casa. I always visit my sister at work. Yo siempre visito a mi hermana en el trabajo. Entonces yo no digo a in work, sino at work. ¿Listo? We eat at the table. Comemos en la mesa. ¿Sí? Entonces aquí no decimos in the table, sino at the table. ¿Ok? ¿Por qué decimos at the table? Porque estamos alrededor de la mesa, cerca a la mesa. ¿Sí? Entonces decimos, we eat at the table. She will see him at the theater. Lo verá en el teatro. Ella lo verá a él o se encontrará con él en el teatro.
¿Listo? Luego tenemos el uso de tiempo. Lo utilizamos delante de la hora y delante de las fiestas. He runs every morning at 6 a.m. Él corre todas las mañanas a las 6 de la mañana. I come to work at, or my work starts at 5:30 p.m. Y luego tenemos, I will see them at Christmas. Entonces los veré en Navidad. ¿Listo? ¿Alguna duda está ahí? Do you have any questions? And please stop talking in French. We're in English class. I would prefer it if you were speaking English all the time. Good. So let's move on to the next preposition. That is on. Okay. Entonces, on, tenemos significado sobre, encima de algo o tocando. ¿Listo? Entonces, uso, lugar. Se coloca delante de los nombres de lugares con base, como una mesa, el piso, ¿sí? Cuando nos referimos a partes de una habitación, como el techo o la pared, para indicar que alguien está dentro de un transporte público o en la planta de un edificio. ¿Listo? Sí. ¿A qué te refieres, Karen? At es solo para festividades, sí. At Christmas, at Halloween. ¿Sí? Listo. Ya les expliqué at para tiempo. At lo utilizamos para la hora y para las festividades. So, see you at 7, muy bien, clásico. Nos vemos a las 7 para tiempo. Y see you at Christmas. Nos vemos en Navidad para esa festividad. ¿Listo? In solo se utiliza para lugares y países. Para cuando estamos hablando de un lugar más específico, como un lugar cerrado, como un edificio, entonces utilizamos at. ¿Listo? Sí, vamos avanzando. Ah. Bueno, igual si tienen dudas, tienen que hacerlas, ¿no? At my birthday, vamos a mirar, Mauricio, si decimos at my birthday o si decimos on my birthday. ¿Listo? Entonces, volvamos a on. Y ya están todas las dudas resueltas. At the office. No in the office, at the office. No. Para fechas especiales como Navidad se usa at. Bueno, mentiras, para fechas, para fiestas se puede utilizar on o se puede utilizar at. ¿Listo? Sí, in Paris. Con países y ciudades siempre es in. ¿Listo, Karen? Sí, on the table, sí, porque está sobre una superficie. Nathan, ¿cuál es su duda? Vuélvela a escribir. ¿Listo? Porque si se dan cuenta, utilizamos on, que es encima de algo, tocando algo, pero dice de nombres de lugares con base. Entonces la mesa tiene base. Entonces yo digo on the table. Si la mesa tiene base, y yo sobre esa base pongo algo. ¿Listo? Entonces dice, cuando nos referimos a partes de una habitación como el techo o la pared, para indicar que alguien está dentro de un transporte público o en la planta de un edificio. So, classically is a colleague. Okay, thank you. You can help me in the chat to solve questions. That would be great. Entonces decimos, the pen is on the table. Pen, el esfero está sobre la mesa. They have a photograph on par of Paris on the wall. Tienen una fotografía de París sobre la pared. Entonces, en la pared, para decir en la pared, utilizamos on. I am on the bus. Entonces, yo no digo I am in the bus. Yo no digo I am in the bus. Yo digo I am on the bus. ¿Listo? Para todos los medios de transporte utilizo es on. I am on the plane. I am on the donkey. Estoy en el burro, no me digas. Pero sí, para lo que es el bus, el avión, entonces utilizo on. ¿Listo?
No, no es in. Cuando uso el transporte público es on. Punto. On a ship also, Debbie. Good questions. No. Aquí está muy claro. Cuando alguien está dentro de un transporte público, utilizamos on. ¿Listo? Punto. No intentemos buscarle patas al gato, ni más colas, como dicen, sino que simplemente cuando estoy en un transporte público, utilizo on, no utilizo in. Es que nosotros queremos hablar inglés en español. Entonces pues queremos decir cosas en inglés así como las decimos en español. Y como en español decimos en, entonces yo quiero decir en inglés, que sería in, pero no. ¿Listo? Con época solo in. Listo. Y luego tenemos the her apartment is on the second floor. Su apartamento está en el segundo piso. ¿Listo? Y son the second floor. Luego tenemos uso de tiempo. Lo utilizamos con días de la semana, con fechas y con fiestas. ¿Listo? They went to Mexico on the 1st of May. Si se dan cuenta, acá tenemos la fecha completa. Ojo. In con el mes. On con la fecha completa. 1st of May, el 1 de mayo. O sea, ayer. ¿Listo? He runs on Mondays and Fridays. Él corre los lunes y los viernes. Y luego, I will see you on his birthday. Te veré en su cumpleaños. Porque es que birthday es como una celebración espontánea, ¿sí? Un cumpleaños puede ser donde, cuando sea. Pero Navidad siempre es en las mismas fechas. Año Nuevo siempre es en la misma fecha. ¿Sí? So, I will see Luis on his birthday. ¿Ok? Entonces, esto es como una parte de todo lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Como ustedes están como afanados de avanzar un poquito, porque me da que personas, ay, tenemos que avanzar, queremos hacer no sé qué. Que los textos con rayas. Siempre están diciendo que los textos con rayas para completar. ¿Listo? No, la persona va dentro del bus aquí en Colombia, en Estados Unidos. No se dice in, sino on. ¿Listo? Yo sé que les cuesta trabajo entender eso, ¿sí? Pero entonces en Colombia estamos en el bus, dentro del bus, y en Estados Unidos utilizamos on. O sea, en inglés utilizamos on para decir que vamos en el bus. ¿Listo? Sí, es regla general. O sea, siempre que vayan a decir que van en un transporte público, utilicen on. Eso, imagínense que la gente en inglés va sobre el bus. Si eso les hace más fácil entender que utilizamos on en vez de in para hablar del transporte público. ¿Listo? At is for festivities. Yes, Debbie. At Christmas. At Halloween. At New Year's Eve. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para decir el Día de las Madres, I can say on Mother's Day. No, porque ahí sí sería como ride, montar burro, ya es diferente. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Esto era como un abrebocas, como para que empecemos a dejar dudas así pequeñas que tenemos que hacer y nos damos cuenta que tenemos estas dudas sobre las preposiciones, pero resulta que sí las tenemos. ¿Listo? On the boat is correct, David. Hello. I'll meet you on the other side. No, on the other side. Bueno, entonces continuemos. Lo siguiente que vamos a ver es el presente simple. ¿Listo? Entonces, bueno, espérense. Antes de pasar al presente simple, se me había olvidado que tenía esta información por aquí. Entonces, acabamos de ver tres de las preposiciones que más se utilizan en el inglés para tiempo y para lugar, por lo cual es con la que tenemos más confusión. Pero entonces hay otras preposiciones de lugar, otras preposiciones de tiempo y hay otras preposiciones que se dice que son de movimiento o dirección. ¿Listo? On Mother's Day, Paula.
¿Listo? No, eso no es una festividad, eso es una celebración diferente, como el cumpleaños. No es lo mismo. ¿Listo? Entonces dice, vamos a ver las preposiciones de lugar. Next to, al lado de, between, entre, behind, detrás de, in front of, frente a, above, sobre, pero algo que está sobre mí, pero sin tocarme, ¿sí? Porque si algo me está tocando, entonces es on. Pero si algo está sobre mí, como la lámpara que está flotando sobre mi cabeza, es above. ¿Listo? Y below, debajo de. ¿Listo? Muy bien, luego tenemos las preposiciones de tiempo before, after, during and for. Esas supongo que ya las saben. Si no, búsquenlas y apréndanselas. Y las preposiciones de movimiento de dirección. Across, along. Estas son las que nos cuestan un poquito más de trabajo. Entonces, across es como atravesar. Along es a lo largo de. Around, alrededor. Down, abajo. Off, off. Over, está sobre algo, pero no sobre la mesa que está tocando la superficie también, sino, por ejemplo, pasar sobre el puente. El puente está sobre el río. I have to go over the bridge. Tengo que pasar sobre el puente. ¿Listo? Through and towards. Entonces, through es a través. Y towards es cuando yo estoy caminando hacia algo. ¿Listo? Through es cuando atravieso. Ah, de pronto me compré. No. Off. Off the bus. Sí, bajarse el bus. Puede ser que me haya estado comiendo una F. Muy bien, Nathan y Karen. Eso está bien, que estén conectados. Listo, entonces tenemos through, otra vez les explico que es a través, atravesar algo. I went through the tunnel, pasé a través de, o debajo de, atravesé el puente, el túnel, atravesé el túnel, I went through the tunnel. Pero si digo towards, es que estoy caminando hacia algo, ¿sí? I am walking towards the wall, estoy caminando hacia la pared, ¿sí? En dirección a la pared. ¿Me entienden la diferencia entre true? Towards, que alguien estaba preguntando por ahí. Luego tenemos up. ¿Listo? Entonces, estas son como unas preposiciones. Ustedes en internet pueden encontrar otras. También pues estudienlas, ¿no? Across es como cruzar la calle. No es lo mismo. O al otro lado de la calle. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora sí, ya que terminamos de ver lo de las preposiciones, entonces vamos a empezar con el presente simple. ¿Listo? Ready? Beneath. Beneath. I don't remember the meaning of beneath right now, Karen. Look for it on the internet and tell me what beneath is. If es condicional, Gabriela. Señorita. Eso es como decir sí. Si yo hiciera tal cosa, entonces es condición y el resultado de la condición. Pero esto lo veremos más allá. Listo. Entonces empecemos con el presente simple. Entonces, para empezar a entender el presente simple en inglés, vamos a ver su forma, su estructura, bueno, todo eso. ¿Listo? Con los pronombres personales, que ya los hemos visto, ¿no? Yo ya les expliqué bueno, supongo yo que ustedes ya saben los pronombres personales. ¿Qué es? Yo, tú, eso, I, you, he, she, it, they, and we. ¿Sí? Listo. Entonces, el presente simple es muy sencillo. Tenemos al sujeto y el verbo. Y ya. Así es el presente simple. ¿Listo? Como podemos ver aquí en esta tablita que tenemos, dice que la tercera persona lleva una S al final del verbo. ¿Listo? Entonces, I work, you work. Pero, he works, she works, and it works. ¿Sí? Si no, cuenta acá. I work, you work, he works, she works, it works. We work, you work, and they work. ¿Listo? Sí, Paula, para el presente siempre utilizamos el do. Bueno, vamos a ir avanzando y ya vamos a.
Pero ahí ese no es el tema del día de hoy. ¿Listo? Ya expliqué cómo se utiliza at. Si no alcanzaste a ver, entonces cuando suban el video, lo vuelves y te revises. Y if, pues ahorita pues no estamos hablando de ese tema. Cuando lleguemos a ese tema, te explicaré. Ahorita pues no puedo interrumpir el tema que tengo preparado para responder pregunta. ¿Listo? Entonces, ya vimos la estructura. Sujeto, verbo. La tercera persona, que es él, ella, eso, siempre que les hablen de la persona, de la tercera persona, les agregamos una S aquí al final. ¿Listo? Listo. Así. Continuemos. Entonces, hay excepciones de ortografía en la tercera persona según la letra en que termina el verbo. Entonces, aquí necesito que pongan atención. Ahorita, como les estaba diciendo, para la tercera persona, necesitamos una S al final. Pero no es simplemente que yo a todos los verbos cojo y le pongo una S así como caiga, sino que hay unas reglas que hay que seguir para poner esa S o esa pronunciación de la S ahí al final del verbo. ¿Listo? Entonces, los verbos que terminan en consonante y Y, cambiamos la Y por una I latina y agregamos la ES. ¿Listo? Entonces tenemos cry, se convierte en cries. She cries, ella llora. Y study se convierte en studies. ¿Listo? Los verbos irregulares también, todos los verbos. ¿Listo? Entonces, cry, cries. Study, studies. ¿Listo? Luego tenemos, para las palabras que terminan en vocal y, añadimos una S. Solamente tenemos que agregar una S. Bye, byes. Listo. ¿Listo? Ah, bueno, ya entendí la pregunta. Es que si ves que ustedes me desconcentran cuando empiezan a hablar de un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces, sí. Cuando utilizamos el verbo irregular, ahora sí, ya. Cuando utilizamos el verbo regular, pues los verbos irregulares están cambiando todo el tiempo. Entonces, I have, she has. Cambia para la tercera persona. Ejemplo que había puesto ahí David Santiago. Tienes toda la razón. ¿Listo? Y toca estar pendiente de los verbos irregulares, hay que sabérselos de memoria. ¿Sí? Eso es una tarea que ustedes pueden empezar a hacer ya. Busquen una lista de verbos irregulares. Y se los aprenden en el presente y en el pasado. Y cuando los conjugamos, así como ahorita me estaban preguntando, sí cambia la tercera persona. ¿Listo? Hay que aprenderse eso. Bueno, ya vimos verbo con consonante Y, verbo con vocal Y. Continuemos. Y la tercera regla. Palabras que terminan en S, doble S, SH, CH, X, O, Z, agregamos la I y la S. ¿Listo? Entonces, go se convierte en goes, fix, fixes, wish, wishes, reach, reaches, kiss, kisses, buzz, buzzes. ¿Ok? Ahora revisemos la estructura de las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas del presente simple. ¿Listo? Entonces, la estructura del presente simple en inglés, igual que los demás tiempos verbales, está dividida en tres, ya les dije. Entonces, la oración afirmativa tiene el sujeto, el verbo y pues lo que queramos acentuar, lo que queramos complementar. Entonces, I eat. She eats, we eat. Yo puedo decir, I eat French fries. She eats hamburger. Entonces, ella come hamburguesa, yo como papas fritas. ¿Listo? Súper sencillo hasta ahí, me parece. La acentuación en inglés funciona diferente que en el español. Hay palabras igual en el español que aunque no tenga tilde, tienen acento. Es lo mismo en el inglés, las palabras tienen acento. La única diferencia es que la mayoría de palabras en el inglés tienen, en el español tienen acento hacia el final, y en el inglés casi todas tienen acento hasta el comienzo. Pero, ¿sí qué?
Más adelante en una clase les puedo explicar eso. Es un buen tema del que podemos hablar. ¿Listo? Why do you hate the Teen Titans? I used to love them. Bueno, entonces I eat, she eats, we eat, lo que sea. I eat candies, she eats hamburger, we eat hot dogs. ¿Listo? Continuamos. Tenemos las oraciones negativas. Sujeto, el auxiliar do. Aquí aparece el auxiliar do del que alguien me estaba preguntando. ¿Sí? La negación y el verbo. Entonces, I do not eat hamburgers. ¿Okay? She does not eat candy. We do not eat hot dogs. Entonces, la negación del auxiliar do y does se puede abreviar así. Don't y doesn't. ¿Ok? Entonces, I don't eat. She doesn't eat. ¿Ok? Si tienen alguna duda, y si cuando sean dudas o aclaraciones, por favor, las van poniendo ahí en el chat. Eso sí. Y luego tenemos las oraciones interrogativas. El auxiliar do, el sujeto y el verbo. Entonces, do you talk? Does she eat? Do they eat? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, o digamos que nos dificulta un poquito el presente simple, es que no hay una traducción para el auxiliar do o does, ¿sí? Literal, español. Eso es como una partícula extra que en nuestro idioma no existe, ¿sí? Entonces, tenemos que aprenderla y tenemos que saber dónde va. ¿Listo? Marty, sí. Does se utiliza para la tercera persona. Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta aquí en la negación, con she, el verbo no lleva una S al final. Porque ya, digamos que el que está conjugado es el does. El auxiliar lleva la S. She does not eat. Entonces, el verbo nos queda en infinitivo. ¿Listo? Y igual para hacer las preguntas, pues para hacer la negación necesito el auxiliar do, does. Ay, perdón. Y para hacer las preguntas también necesito ese auxiliar do, does para poderlas construir. Do en el afirmativo no lo utilizamos, solamente en la negación y para hacer interrogación. Sí, pasamos al presente simple. Hace rato pasamos al presente simple. ¿Listo? Para inglés en cualquier lugar. Cuando haya alguna regla especial de lo que de pronto se pronuncia o las palabras que se dicen en Inglaterra que no se dicen en Estados Unidos, yo les hago la aclaración. ¿Listo? Muy bien. Entonces, continuemos. El uso del presente simple. Entonces, a mí siempre me gusta mucho explicar los usos. ¿Por qué me gusta explicar los usos? Porque a veces, más que entender la estructura, es importante saber yo para qué utilizo el idioma. Yo a veces, ay, pero yo para qué aprendo inglés, ¿eso para qué me sirve? ¿Sí? Bueno, es en parte para poder dar yo respuesta a esa pregunta, ¿para qué utilizo el presente simple? ¿Sí? Yo quiero saber para qué me está enseñando la profesora esto. Yo, ¿para qué necesito saber el presente simple, conocer esta estructura, poderla utilizar bien? ¿Esto de qué me va a servir en la vida? Bueno, vamos a ver. Entonces, se utiliza primero para hablar de cosas que son habituales o rutinarias. Normalmente lo utilizamos con expresiones de tiempo. Entonces, buena pregunta, Yurley. Si existen, solo que aplican es al auxiliar do. Entonces, el auxiliar do es el que cambia y el verbo queda igual. Para la tercera persona, decimos does o doesn't. ¿Listo? Bueno. Entonces, utilizamos el presente simple para hablar de cosas que no son habituales o rutinarias. Normalmente lo usamos con expresiones de tiempo. Entonces utilizamos, I always talk to my mother on Sundays. Yo siempre hablo con mi mamá los sábados, o sea, es una rutina. She never eats candies. Ella nunca come dulces. ¿Sí? Es un hábito que ella tiene, ella no come dulces. They usually study English. Ellos usualmente estudian inglés. ¿Listo? En negación y en interrogación, Lina. ¿Listo?
Y luego tenemos, los adverbios de tiempo van delante del verbo, excepto cuando obtenemos el presente simple con el verbo to be. Eso lo voy a explicar en la siguiente clase. ¿Listo? Hoy vimos el presente simple con los verbos, pero con el verbo to be, el presente simple funciona diferente. Entonces, cuando se usa to be, el verbo va delante del adverbio. Entonces, I am always happy. Pero cuando lo utilizamos con el presente simple, los otros verbos que no son el verbo to be, el verbo ser o estar, entonces siempre va primero el adverbio de tiempo y luego el verbo. ¿Listo? Luego tenemos aquí una pequeña lista de adverbios de tiempo. Para que hagamos un repasito pequeño. Never, nunca. Always, siempre. Every day, todos los días. Usually, usualmente. Often, seguido. Ay, ¿cómo digo often? Teacher classical, how do you say often? Luego tenemos sometimes, algunas veces, y rarely, raramente. Sí, también está occasionally, hardly ever. Hay otro montón de listas de verbos de tiempo, estos son los que más se utilizan. ¿Listo? Often, a menudo, gracias. Gracias, gracias. A veces se me va la paloma. ¿Listo? So, let's continue. Entonces, el primer uso para hablar de cosas habituales o rutinarias. Bueno, para eso necesito el presente simple. Segundo, se utiliza para hablar de hechos o cosas que son verdad o realidades. ¿Okay? She works in a hospital. Trabaja en un hospital. Eso es verdad. Most elephants live in Africa. La mayoría de los elefantes viven en África. ¿Sí? Bogotá is in Colombia. Pues Bogotá está en Colombia. Adults do not know everything. Los adultos no lo saben todo. Water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados centígrados. Does he like animals? Como una pregunta. Para eso utilizamos para hablar de cosas que son verdad o que son generalidades. Y luego tenemos el tercer uso. Se usa para hablar de eventos que planeamos para un futuro próximo. ¿Listo? The Transmilenio leaves at 10 a.m. O sea, si yo estoy saliendo de mi casa, ¿a qué hora será el Transmilenio? Se va a las 10 de la mañana. ¿Listo? The party is tonight. La fiesta es esta noche. Es un evento próximo. The plane doesn't arrive today. El avión no llega hoy. ¿Listo? Do the classes start tomorrow? ¿Empiezan las clases mañana? Entonces, todos esos son eventos de un futuro cercano, ¿sí? Y por eso es que utilizamos el presente simple para expresarlas. Entonces, the Transmilenio leaves at 10, the party is tonight, the plane doesn't arrive today, do the classes start tomorrow? ¿Listo? Any questions so far? Do you have any questions? Entonces, acá tenemos unos pequeños ejemplos de presente simple. She reads the newspaper every day. El periódico todo. You work very hard. We come to school by bus. She doesn't like to sit in the sun. We always try to arrive on time. He doesn't go to work alone. Does he speak at the meeting? Doesn't he play in Barcelona? Okay. So here are some examples that I have. I want you to give me some examples. So please, give me affirmative examples using the present simple. Okay? Why is it that I have a lot of teachers? I'm feeling a little bit intimidated. Did you understand?
What you have to do? Are you paying attention, students, today? Because I see that you are kind of distracted, more distracted than the teacher. Ejemplos de oraciones afirmativas en el presente simple. Uy, David Santiago, gracias. I work on Sundays. Very good. Yeah, of course, paying attention. Los adverbios van antes del verbo. Karen. She walks every day. Very good, Andrea. So I have two examples. Freddy, that is present continuous, not present simple. I study every Sunday. Not plural. Shelley. I always study. I always go to school at 7 a.m. She works all day. Very good. We eat at the restaurant. I don't like to be here. Then an example, Maria Dayana. Good. Now I want negative statements. Oraciones negativas. No, Alejandro, con las teorías del terror aquí no. Doesn't she arrive today? Uy, Nicolás, hay interrogativa y negativa a la vez. Master. I go to the beach every day, plasma. No, I am go, no. I go or I am going. Pero no puedo decir I am go. ¿Listo? They play basketball often. Or they often play basketball. My teacher is angry right now. She likes sleeping at the university. I am depressed. Very good, Karen. I never eat banana. I don't speak English. I don't speak English. Ay, entonces todo la negativa. I don't speak English. You do speak English. My uncle doesn't eat liver. Okay. I love that one, Angie. The bus doesn't leave because the bus is it, de la tercera persona. Entonces es, no es don't, sino doesn't. ¿Listo, Paula? Tener cuidado con ese detalle. The teacher finished their class fast. No lo hemos terminado, Dosma. No te creas. No te creas que vamos a practicar el examen. I want to play soccer. She doesn't play the piano. My teacher is beautiful. I know. She is. Okay. So, we finished today with the prepositions and we finished today with the present simple. Okay? But the class is not over. Remember that you told me that you wanted to practice the exam. My mom doesn't buy empanaditas deliciosas for dinner. Sorry, Ken, it is correct. It doesn't work in the classroom. Ay. Okay. Descanso para los ojos. You want a break? ¿Quieren un break? Ay, sí, el vocabulario. Se me olvida la tarea, ¿sí ven? Y estos estudiantes tan lindos no llegan y lo primero que me acuerdan es la tarea. Así serán en el colegio. Ay, John, no vi tu mensaje. New words. Así serán. Así serán en el colegio que se les olvida la tarea. O sea, hacen.
screw, break, drill. ¿Cuáles questions? Perhaps, you know, very good, Nathan. You have very good vocabulary. I know. Unemployment. Uy, pero están buscando ahí el super vocabulario. Mate. Pero... Hi, Julian. Steven Murillo Prado. How are you? Therefore, leisure. I don't know también es no sé. Entonces lo que pasa es que do know es la abreviación de I don't know. Pero eso se puede hacer oralmente. Uno en un escrito no puede utilizar do know. ¿Ok? Listo. No, John. Don't remember. Bueno. Entonces, como mis chicos queridos geniales de Colombia, les encanta practicar y ya quieren es que yo les traiga los textos, entonces les traje un texto para practicar hoy. ¿Listo? No, hagamos una cosa, veamos los ejemplos del examen y los dejo ir faltando 10 para que tengan 10 minutos para descansar mientras empieza la clase en nuestro profe. ¿Listo? Las empiezan con biología, creo que es. Entonces, vamos a ver. Let's practice. Preguntas con rayitas, Paula. Uy, preguntas con rayitas. Esto era lo que ellos querían. Entonces, este texto yo imagino que ya se lo deben saber de memoria. Porque este texto es lo primero que uno encuentra cuando busca en internet. Los simulacros y todo eso que hay liberados. Entonces, esto es... Vamos a revisar entonces. Ahí está solamente el cero. En la siguiente página tengo el resto de las respuestas. Obviamente la respuesta es la A porque está la cero y siempre la respuesta es la A en el ejemplo. ¿Listo? Pero vamos a ir leyendo y resolviendo. ¿Ok? I don't go to school every day. Este salió en el ICFES de este año. Ah, sí, este salió en el ICFES del año pasado. Este salió en el ICFES del año pasado. El que se presenta en agosto, y no sé, si dicen que salió en el de este año otra vez, pues ahí está. ¿Listo? Muy bien. Ay, Laura, ya vamos a descansar. Trabajemos otro poquito, un esfuercito más. Entonces, control exercise benefits dogs in a couple of ways. Entonces, el ejercicio controlado beneficia a los perros en algunos, como en un couple, como en un par de maneras. ¿Listo? They burn energy and it becomes a habit for them. Sí. Ah, lo que pasa es que también no todo el mundo tiene la misma versión del examen clásico. Entonces hay dos versiones del examen. Entonces puede ser que la mitad de los estudiantes hayan tenido este texto y la otra mitad hubieran tenido otro texto. ¿Listo? Bueno. Entonces la primera es la A, pero si nos damos cuenta, este tipo de pregunta es el tipo de pregunta 7, el último que es el más difícil. Entonces, ¿qué pregunta es esta? ¿Es pregunta de gramática o es pregunta de vocabulario? Pues sí, está un poquito borroso, pero tampoco es terriblemente borroso. Ah. No puede ser de las dos, David Santiago. Muy bien, es de vocabulario. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar el vocabulario. Benefits, gains, improves, and serves. ¿Son palabras cercanas o no? Bueno. Entonces ya dijimos que son de vocabulario. Entonces tenemos benefits, que es beneficiar. Gain, ¿qué es gain? Ahí ustedes a la velocidad del rayo busquen en sus
sus tesauros. Improves. ¿Cómo estamos de vocabulario? Yo no les voy a decir todo, sino que van a aprender. The answer is benefits, Debbie. Muy bien, ganancias. Ajá, ganar o ganancia. Improve. Muy bien, Karen, mejorar. Deserve. No pain, no gain. Ajá. Sin dolor no hay ganancia. Deserve, servir. Entonces las palabras están cercanas, ¿no? Porque yo digo. Los beneficios o las ganancias o las mejoras o lo que sirve, ¿sí? Pues ya sabemos que la palabra más adecuada es benefits. La respuesta correcta es la A, porque este es el ejemplo del cero, entonces siempre la respuesta es la A. Bueno. Bien. Entonces sigamos leyendo. They burn energy and it becomes a habit for them. Entonces ellos queman energía y se convierte en un hábito para ellos. The most basic exercise is a controlled walk. El ejercicio más básico es una caminata controlada. When your dog for a walk. Entonces vamos a ver la 106. Ojo, como me toca estar yendo y viniendo, si tienen un papel o en qué escribir, anoten las opciones de respuestas. Entonces tenemos carry, deliver, bring and take. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál es? Eso es una pregunta de vocabulario o de gramática. Bueno, entonces todos me dicen que la respuesta es la de listo. Take out. Tienen razón. La respuesta es la de y si es take out. Pero entonces trabajemos un poquito en el resto del vocabulario para también ir aprendiendo más. Are you in love with me? I love all of my students. Entonces, estamos hablando de vocabulario. ¿Listo? Vamos a ver. Carry, deliver, bring and take. ¿Cuáles son los significados de esas palabras? Carry. Porque tenemos que aprovechar la clase también para aprender vocabulario. So, carry, deliver, bring and take. Bien. Carry, traer, llevar, cargar, ¿no? Muy bien. Deliver. Bring, traer, muy bien. Deliver, entregar, excelente. Y take. Take tiene diferentes significados también, un poquito dependiendo del contexto, ¿no? Muy bien, Karen. Karen me estaba leyendo la mente. Bueno, entonces devolvamos al texto otra vez. So, the most basic exercise is a control walk. When you take your dog for a walk, have it go beside you and don't it to smell everything inside. Entonces la respuesta correcta es take. Entonces cuando llevas a tu perro a una caminata, siempre llévalo beside. ¿Qué era beside? A ver las preposiciones. Beside you, o sea, aquí a tu lado. Y no lo dejes que. ¿Listo? Vamos a ver. Las opciones de respuesta: admit, allow, accept o agreed. ¿Cuál será la respuesta? Ah, bueno, sí, besides también es además clásico. Muy bien. Ahora, ¿por qué? Me están diciendo que la respuesta es allow. Listo, la respuesta es allow. Tienen toda la razón. Pero ¿por qué no es admit? ¿Por qué no es accept? ¿Y por qué no es agree?
Ajá, estamos diciendo no permitas. Listo. Digo, no permitas que tu perro huela todo. Porque tiene sentido. Porque agrías estar de acuerdo. Entonces yo, pues, como no le puedo decir, no estés de acuerdo con tu perro en qué, ¿no es cierto? Entonces eso no tiene sentido. Muy bien. Muy bien, porque admitir es admitir que yo cometí un error, que no sé qué, entonces esa pal no. Agree es estar de acuerdo. Accept, aceptar. Entonces, por el contexto y la coherencia, muy bien, la palabra más adecuada es allow. So, have it go beside you and don't allow it to smell everything inside. Entonces, que vaya al lado tuyo y no le permitas que huela todo lo que esté a su alrededor. ¿Bien? Entonces continuemos. In addition, ojo, este in addition, importante. Hay que aprendernos ese tipo de conectores. Váyanse aprendiendo. In addition, entonces, adicionalmente, to the training and the social hierarchy established. Entonces, adicionalmente al entrenamiento y a la jerarquía social establecida. Walking the dog, helps, bla, bla, bla. Entonces, caminar al perro, ¿qué? Veamos. Then, hence, also, and indeed. Y estas palabras están un poquito más difíciles. A ver, ¿qué es then? ¿Qué es hence? Also, and indeed. Pero quiero saber el significado de todas las palabras. Quiero que me ayuden con eso. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para aprender más vocabulario. Then, entonces. Muy bien. Hence. Also. Por lo tanto, muy bien. Hence es por lo tanto. Also. También, o además, indeed. En efecto, de hecho. Muy bien. Ahora sí, entonces, ¿qué palabra es la que debemos poner ahí? Walking the dog. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la respuesta que ahorita todos estaban corriendo a decir la respuesta? Hay que analizar un poquito. Bien, la respuesta es also, porque nos están hablando como de un número, nos están enumerando un número de cosas. Esa palabra sí existe. Entonces, nos estaban enumerando un número de cosas que decía que aparte del entrenamiento y el establecimiento de la jerarquía social, caminar al perro o llevar al perro de paseo también ayuda a los perros que nunca se cansan, ¿cierto? Entonces dice, help restless dogs get tired. Entonces los perros esos que parece que tuvieran baterías interminables, eso hace que se cansen. ¿Listo? Bien, veamos la siguiente. This may be caused by. Entonces, esto podría estar causado por. A ver, 109. Making, producing, doing or developing. The dog's out, Nathan. Ah, very good. Entonces tenemos making, haciendo, producing, produciendo, doing, haciendo, and developing, desarrollando. Entonces, es que make es algo que haces con las manos. Y do es algo que haces más como con la cabeza, ¿no? Do
homework. Yo hago la tarea más con mi cabeza que con las manos. Y una maqueta sí la hago. Making a model. Entonces, el ejercicio físico, ¿se hace con la cabeza o se hace con el cuerpo? No, producing exercise, produciendo ejercicio. No, you say doing exercise. Muy bien. La respuesta es la C. You do exercise. Exactamente. No se puede decir making, no se confundan. Make es más como construir lo que están diciendo. La respuesta es la de do. Doing exercise. I do exercise. Cuando yo digo que yo hago ejercicio, I do exercise, ¿ok? Los estaba confundiendo, ustedes ya saben cómo es, confunde reinarás. Bueno, sigamos con la 110. Tenemos realizes, dreams, imagines and examines. ¿Ok? Veamos a ver, 110. But some of it comes from your dog's mental energy. Once it, you are the one in control. Vemos otra vez las opciones. Realizes, dreams, imagines. Ahora voy a hacer que me justifiquen las respuestas. ¿Por qué tal y por qué tal? Muy bien, ahora sí. La respuesta correcta. Ah. El perro se da cuenta, ¿no es cierto? ¿Quién es el que está en control? But the dog, but some of it comes from your dog's mental energy once it realizes you're the one in control. Dice que algo de eso viene de la energía mental de tu perro cuando se da cuenta que tú eres el que está en control. Entonces no podríamos usar las otras. Cuando sueña que estás en control, cuando imagina que estás en control, cuando examina que estás en control. Entonces, no. Te da cuenta que tú eres tú el que tiene control. ¿Listo? Veamos la 111. Wishes, opinions, requirements, and introductions. Instructions. Oh, sorry. Ok. Very good. Entonces, vamos a ver. That may sound strange. But avoiding distraction by concentrating on your is difficult for dogs. Y se puede sonar extraño, pero alejarse o obviar la distracción al concentrarse en su es difícil para los perros. Entonces, yes. So, what is the la D? What did you say? D? Very good. The answer is D. Instructions. Entonces dice que que los perros se alejan o dejan la distracción a un lado cuando se concentran en, para ellos concentrarse en las instrucciones es difícil, ¿sí? Entonces, en las instrucciones que tú le das, pues tú al perro no le das requerimientos, ni opiniones, ni deseos, le das instrucciones, ¿listo? Muy bien. Veamos la 112 porque quiero ver la 113 que tiene preposiciones. A ver cómo nos va con la de las preposiciones. ¿Listo? Vamos a la 112. Ah, bueno, esta. Better, well, best and good. Entonces, esta no la sabemos todas, ¿no es cierto? Better. ¿Qué es el significado de better, the well, the best and the good?
Bueno, ya, la respuesta anterior es la de. La de la 112. Better, mejor, well. Bueno, best. El mejor. Y good también es bueno. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver la oración. La 112. Dogs have their behavior thanks to the effort, their effort. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? Aquí si no hay, mejor dicho, opción a que se equivoque. Las opciones. Better, well, best and good. A ver. Ahora sí, pónganse en serio, ¿cuál es la respuesta? Hay dos más, dice que better. Kevin está diciendo que la am, que es better, me imagino. Muy bien, la respuesta correcta es best, porque tenemos aquí esta pequeña partícula, the. Uno no dice the better ni the well, no dice the best, el mejor. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la C. No es better, es best. The best, el mejor comportamiento. The better, no puedo decir. El mejor es the best. El bueno, no puedo decir. El bueno comportamiento. The best. ¿En qué pregunta estás? Que dices que porque developing, no, si esa es la 109, vamos en la 112. Vamos a ver la 103, entonces tenemos by, on, for, at, preposiciones. Devolvámonos a la 113. If a dog is left its own... No, Diego, estás ahí cometiendo un pequeño error. Better es el comparativo y the best es el superlativo. Pero pues ahorita no te puedo explicar eso. Cuando expliquemos los comparativos y los superlativos, entonces te explico. ¿Listo, Diego? Entonces ahí, ¿cuál es? Estamos en la 113 mirando, ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar, Isana. Eso espero, la. No, Karen, it is not on. No, it's not on. Las opciones. Tenemos by, on, for y at. Karen sigue diciendo que son. No es on. Ni es for. Ay, no, mentira, sí, es on. On its own. Estaba pensando yo. No es by la respuesta, it's on. Tiene toda la razón, estaba desconcentrada yo, ¿sí ve? La expresión está correcta, es on its own. No podemos dejarlo por sí solo, por sí mismo. Entonces utilizamos es on, no utilizamos ni for, ni by, ni at. La respuesta correcta es on. If a dog is left on its own. Ay, sí. Es que esto es una expresión completa. Entonces ahí no. Si ustedes chotean y me distraen. ¿Ah? ¿Qué pasa? If a dog is left on its own. Entonces, on its own, por sí mismo, esa expresión va con on. ¿Listo? On its own.
Por eso es que va on, no at, ni by its own. Yo sé que la lógica uno, pues del español al inglés le dice a uno que la respuesta debería ser by, pero on my own or on his own, por sí mismo, por mí mismo, que es una expresión completa, va es con on. Punto. Ya no se van a sacar 100. Ah, no mentiras. Sí, suena raro, pero es así, es una expresión. Es como lo que yo les decía la vez pasada, que si no, que no podemos entender literalmente. It cost an arm and a leg. Si yo digo, me valió un ojo de la cara. Yo no traduzco eso, no traduzco eso literalmente. Pues que me tocó sacarme un ojo de la cara para pagar. No, es una expresión que tiene un significado. Entonces aquí, on its own, por sí mismo. No, itself es a sí mismo, pero por sí mismo es on its own. ¿Listo? Es on la respuesta. Muy bien, Karen. Karen tenía la razón desde el comienzo. Perdóname. No, no lo podemos reemplazar by itself. O sí lo podríamos reemplazar, pero tendremos que cambiar la estructura de la oración. Son, eso no, eso no, eso. Ahí es son, eso, punto final. On my own, exactamente. Por mí mismo, por sí mismo, on my own. ¿Listo? Bueno, ¿será que alcanzamos a ver las? Bueno, tenemos 5 minutos. Veamos las últimas dos rapidito para que descansen un poquito porque ya llegó el profe. Entonces descansan 10 minuticos y empiezan. ¿Listo? Let's hang out. Bueno. Entonces dice, the possibility to get in trouble a lot. Vamos a ver la 114. Rises, grows, raises and increases. No, están súper participativos, así que me gusta. Así es que aprendemos. Cansemos de ver las últimas dos antes. Volvamos. The possibility to get in trouble. Muy bien, increases a lot. Aumenta. ¿Listo? Las otras opciones no nos dan esa respuesta. Nos dicen crece, ¿sí? Pero la increase, rise, como también aumenta, pero no como increases. Aumenta. Son palabras casi sinónimas, pero entonces la respuesta correcta. Increase, es aumentar. ¿Listo? Y veamos la última. Suitable, sure, smart and straight. No, Nayarit, no digas eso. Ay, no digas eso, no. Tenemos es que practicar, el inglés es de practicar. Si se toman todos los días una horita, bueno, digamos media horita de practicar inglés, empezando por lo más básico, igual en YouTube hay hijo de mil videos que pueden ver con explicaciones muy básicas. Yo sé que vamos a ir avanzando, pero tengo que hacer mucho por fuera. Sí, a mí me pasa lo mismo, Dani. Definitivamente. Entonces, suitable, sure, smart and straight. Vamos a ver el texto. Be nice and give your dog a bla 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 exercise routine. Entonces, ahí, ¿qué sería lo que va? Very good, clásico. Por eso, entonces, si el vocabulario es el problema, aprendamos palabras. Bueno, por ahí veo que alguien dice smart, straight. Angélica no es una opción. Suitable es adecuada. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Muy bien. Entonces, una rutina adecuada, una rutina de ejercicio adecuada para tu perro. Suitable. No. Las otras, ¿por qué dices que podrían ser sure, segura, smart, straight? No, la rutina es adecuada.
No es segura, no es inteligente, ni es recta. Es adecuada. ¿Listo? Guys, it was a pleasure for today. So you have 10 minutes to rest. Well, 10, 12, 13 minutes to rest. It was very nice seeing you. See you next week. Get connected. Study a lot of English. Entonces nos vemos en la próxima clase. Tienen 10 minutos para comer. Ir al baño. Ya el profe está aquí esperándolo. De rajar. No, mentiras. Bye, guys. See you next Wednesday.